Pero para entrar, me suben medio punto. Dos conductores rectilíneos muy largos y paralelos. Oye, ¿muy largo en plan pene o muy largo en plan tía? Lo que pienso una tía son 20 centímetros. Y paralelo distan entre sí medio metro. Por ello circulan corrientes de 1 ampere y 2 amperios. ¿En qué sentido? Se supone que en el mismo, porque si no sería menos 2, ¿no? Explica el origen de la fuerza que se ejerce en ambos conductores y su carácter atractivo o revulsivo. Calcula los conductores por unidad de longitud. Está claro, por la regla de la mano derecha, que este de la mano derecha. La regla de la mano derecha. La de la mano izquierda. Que aquí hay. Según como tú lo veas, la derecha. Depende del sistema de referencia. Cállate. Referencia ni sistema de referencia ni nada. Te miras en un espejo, Claro, ¿sabes? te lo he dicho. Te lo he dicho Son dos litros. que era la mano derecha. ¿Te lo creas con la mano derecha? A todas barras. Me recuerda un. ¿Y eso para qué? Para ver por dónde entra la iluminación al campo. ¿Cómo? ¿Para ver por dónde entra qué? Entra y sale. El campo. Entra. Y defiendo la corriente. Y este es para ver dónde va la velocidad. No. La velocidad, el campo y la fuerza. Venga, por dos conductores rectilíneos y paralelos circula una corriente de intensidad. Calcula el valor del campo magnético en un punto P exterior. Aquí no nos piden eso. Y yo, déjame, déjame. Aguante. Vale, si eso lo hicimos ayer ya. ¿Tú crees que me pasa así y puede caer? Sí. Ah, este. Eso lo hicimos ya ayer. Cuau. Uno del final que tenga la solución. Ya no Dice, sé explica el origen de la fuerza de ambos conductores. Venga, la fuerza que hace A sobre B, ¿para dónde va? ¿Qué? ¿Atractiva o repulsiva? Si van en el mismo sentido, ¿cómo era? ¿Repulsiva? Sí, ¿por qué? Porque es como dos cargas ¿Y yo? Todo esto lo tengo positivas. aquí. Entonces, ¿para dónde iría? Uno entre otro sale. Anda. Fuerza de A. Ahora he puesto 1 y 2. De 1 sobre 2. Y fuerza de 2 sobre 1. ¿El campo magnético para dónde iría? Depende de dónde ponga la carga. Dice, calcule la fuerza que actúa sobre cada uno de los conductores por unidad de longitud. ¿Qué fórmula hay que usar? Ley de Biot ¿Y cuál es la ley de Bior-Ishabash? y Shabbat. Mu por i ¡Ay, mi vaquita! quito. Aquí está. No. Por longitud, ¿a qué es la fuerza? Mu por i partido por pie. Mu por I1 por I2 partido 2pi R y me dan mu, ¿no? Pues ya está. La fuerza de 1, 2 es mu, que es 4pi por 10 elevado a menos 7. Hacerme el favor de poner las unidades, yo no las estoy poniendo. Esto es un coñazo, tesla metro partido ampere. 1 por 2 partido 2pi por la distancia, que es 0,5. Entonces queda 2 por 2 Estamos liados. por 10 elevado a menos. ¿Por qué? Si valen la dirección, se atraen. Porque el campo aquí, en el 1, entra y en el 2 también entra, por el medio. A ver. Va para acá en uno y va para acá en el otro. Uno entra y el otro sale. Entonces hacen así.
y se juntan. Y si fuera uno al derecho y otro al revés, sería así y se repelerían, porque irían en el mismo sentido, pero que iban en distintos sentidos, se atraen. Distintos se atraen. Y la fuerza con la que se atraen es 4 partido 0,5, 8. 8 por 10 a la menos 7, Newton, partido metro, ¿no? Pues por unidad de longitud. Dice, determina el campo magnético total en el punto medio de un segmento de una de las conductas y las corrientes son del mismo sentido. ¡Ah! Es que el primero no nos ha dicho si es del mismo sentido, ¿no? O sea que había que hacerlo en los dos casos. O sea que si fueran del mismo sentido, ¿qué pasa? Digamos, lo dibujo yo. Y si fuera de sentido contrario, se repelen. O sea que tendría que tener que hacer los dos. Y hacer un dibujito de tu mano. ¿Tú te repeles o te atraes? Y ahora determina el campo magnético. Son del mismo sentido. Entonces, en un punto de en medio de aquí, el campo magnético total de la izquierda iría, hemos dicho, como va para arriba, iría para allá. ¿Sí o no? Entonces iría para adentro. La 1 sobre el punto este. Mira para adentro. Pedazo de dibujo. Y la 2 va para arriba y hace así. O sea, hace así, claro, esta hace así, pero para allá. Pero esta para la izquierda hace así. Porque va así. Entonces, esta, como va así, va para adentro. Y la otra, como va así y toca este punto, va para afuera. ¿Cómo lo he entendido? ¿Qué monstruo soy? ¿Y cuál es la fórmula de B? B era mu por i partido 2, ¿no? O algo así. Partido 2 pi r. Entonces B1 sería mu por i partido 2 pi r. Sería mu. Cada vez me parezco más una vaca. Lo sabía. ¿Y yo? No, es que siempre es un momento. Sí. ¿Qué le dice un vector a otro? Tiene un momento. Hostia, me tengo que buscar chiste para lo de esto. 2π por la distancia, 0,5. Y esta sería, para adentro vamos a suponer que es negativa. Y la B2. B2 sería. ¿Cómo se nota? Adelante. A la Juan, otra vez la calculadora mía. ¿Y la tuya? No, la mía estaba aquí al final, ¿eh? ¿Qué hace allí otra vez? Entonces al final sería menos 4 para adentro. Este ejercicio no me gusta. O Abraham, ya he descubierto lo de generar PDF. Ahora lo he descubierto. Después de 5.